I'll speak in Spanish if you don't mind doing this. Quiero en primer lugar dar la bienvenida a mi buen amigo Philip Hammond, con el que comparto muchas visiones en temas de política mundial, política europea, relaciones en el Consejo de Seguridad, relaciones bilaterales. Como es norma y tradición, le voy a ceder en primer lugar la palabra a nuestro invitado y después intervendré yo y a continuación estaremos abiertas a las preguntas que tengan a bien formularos. Philip, the floor is yours. José Manuel, thank you and thank you for your warm welcome here this morning in Madrid. I'm delighted to be here. We have excellent bilateral relationships between Britain and Spain. Spain is a key partner for the UK, and we've discussed this morning a range of issues. My visit here is part of a tour of European Union capitals that I have committed to make, explaining Britain's agenda for reform of the European Union, an agenda which I think is sometimes misunderstood and sometimes misrepresented in our own media. An agenda which is primarily about reform of the European Union at 28, reform to make the European Union work better and more effectively for all of its citizens, to protect our standard of living, to create opportunities for employment and economic growth in the future. And we are absolutely at one in the need to make the European Union again an engine of growth for our economies, to create those jobs and that economic growth that is so important. We've discussed how we can work together on agendas like TTIP, where we see exactly eye to eye on the need and the opportunities that TTIP will create for the European Union economies. We've also discussed broader world issues where we share a growing concern about the impact of extremist Islamist terrorism and where we greatly value Spain's insight into the creeping dangers in North Africa and the Maghreb, which are threatening all of us, the increasingly unstable situation in Libya, which is again a challenge to all of us. And we work very closely together, and we will continue to work closely together in the future. We've discussed also the situation in Ukraine and the challenge of Russia's behavior, which threatens important parts of the established rules-based international system, where we all hope to live in peace and security in a world where boundaries do not get changed by military action. And of course, although our meeting today is not about Gibraltar, of course we have discussed the issue of Gibraltar, and I have raised my concerns and the government of Gibraltar's concerns about the continued delays at the Gibraltar-Spanish border, about the incursions in British Gibraltar territorial waters, and about the delays to European Union aviation legislation that have been caused by Spanish objections to the inclusion of Gibraltar Airport. The UK remains strongly committed to the trilateral forum, and we will continue to work towards ad hoc talks on a range of issues of mutual interest. Minister Garcia Magallo has made some proposals today about how we might move forward towards the starting the ad hoc talks. So we will consult with the government of Gibraltar on those proposals, and we hope that it will be possible for us to begin those talks in the near future. Thank you. Muchas gracias, Philip. Yo voy a ser muy breve para dar paso a las preguntas. Como ha señalado Philip Hammond, las relaciones políticas entre nuestras sociedades civiles, nuestras relaciones culturales y nuestras relaciones económicas son muy importantes.
en términos económicos, que es las que se pueden cuantificar, el comercio exterior el año pasado, 2014, totalizó 25.700 millones de euros en bienes y 38.000 millones de euros en lo que se refiere a servicios. El Reino Unido es nuestro quinto cliente y es nuestro quinto proveedor. Es el primero en cuanto número de turistas. Vienen 15 millones de turistas británicos que son siempre bienvenidos en nuestro país. Y en inversiones, el Reino Unido es el primer destino de las inversiones españolas en este momento, con más de 60.000 millones. Las inversiones británicas en España están un poco más bajas, 33.000 millones, pero espero que crezcan. Hemos discutido las fórmulas para intercambiar información, cooperar y eventualmente llegar a posiciones comunes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en donde ahora están sentados cuatro países de la Unión Europea. Participamos también con el Reino Unido, como ha dicho el secretario del Foreign Office, en muchas misiones de mantenimiento de la paz en Naciones Unidas, en NATO o en misiones amparadas por otras coberturas internacionales. Hemos pasado revista a los grandes asuntos que ocupan al mundo. Mensualmente compartimos Consejo de Asuntos Exteriores y quiero subrayar la coincidencia que se da en nuestras dos delegaciones. Próximamente nos vamos a ver en Riga, en una reunión informal tipo Gimmich, en que discutimos con más flexibilidad y más tiempo. Tenemos una visión un poco más estratégica y menos pegada a la agenda del día de cuáles son los grandes temas. Rusia y Ucrania, Siria e Irak, Libia, en lo que discutimos en Londres hace muy poco, el Sahel, en definitiva, proceso de paz de Oriente Medio, todos los temas que afectan a nuestra seguridad. En el tema de Gibraltar, como ha subrayado el secretario del Foreign Office, hemos avanzado en la negociación para la puesta en marcha de un nuevo mecanismo de cooperación regional ad hoc. El nuevo esquema contemplaría la participación de España y del Reino Unido, así como de las autoridades locales gibraltareñas y también de las autoridades locales y regionales españolas que sean competentes en cada una de las materias que tengan que ser discutidas e incluidas en la agenda. La Comisión Europea, en su condición de guardiana de los tratados, también sería invitada. Estoy convencido de que llegaremos pronto a un acuerdo que permitirá mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos a ambos lados de la verja. En otro orden de cosas, el Gobierno español sigue instando al Reino Unido, probablemente hoy se presente una declaración en Naciones Unidas, a retomar a la mayor brevedad posible el cumplimiento del mandato de Naciones Unidas y del compromiso adquirido por el propio Reino Unido en la Declaración de Bruselas de 1984 y que se concreta en un mandato para retomar en el menor tiempo posible la negociación bilateral sobre las cuestiones de soberanía. En relación con el aeropuerto, he planteado al secretario del Foreign Office que España está deseando que los reglamentos aéreos se apliquen a la mayor brevedad posible y para que eso sea factible sin interferir en cuestiones de soberanía. El istmo, como ustedes conocen, no está amparado por el artículo 10 del Tratado de Utrecht, para que esto no prejuzgue la soberanía, una cláusula suspensiva que diga que todos los reglamentos aéreos se aplicarán en la totalidad, en el ámbito geográfico de toda la Unión Europea, excepción hecha del aeropuerto de Gibraltar, cláusula suspensiva, hasta que encontremos una fórmula, por mutuo acuerdo, para una utilización del aeropuerto que no prejuzgue las cuestiones de soberanía, como ha recordado hace ya bastante tiempo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estamos avanzando en fórmulas para ofrecer, cuando nos sentemos a negociar ese tema, que estoy seguro que permitirán llegar a una solución y permitirán mejorar también, que es nuestra preocupación, el bienestar y el progreso de las poblaciones a los dos lados de la verja.
El ministro, el secretario, me ha planteado las preocupaciones del gobierno de Gibraltar sobre la forma en que estamos cumpliendo nuestra obligación de vigilar que en un borde que separa la zona de Schengen y que separa una parte Gibraltar que no está incluido en la Unión Aduanera de otro, no se produzcan tráficos ilícitos y en especial tráficos de contrabando. Los datos que he ofrecido al ministro es que los controles han demostrado ser efectivos, se ha reducido el tráfico por la verja, pero se ha desviado desde el punto de vista marítimo. Les he recordado también que nosotros seguimos instando a la Comisión a que resuelva los planteamientos que hemos hecho en materia de fiscalidad, es decir, nuestro disgusto con la legislación de 2010, que como ustedes saben, grava a las sociedades con un tipo muy reducido, el 10%, que solo se aplica a los beneficios derivados de actividades realizadas en el control, pero no fuera. Y tenemos también otras cuestiones medioambientales pendientes, tanto a Levante como a Poniente del Peñón. En cualquier caso, estoy convencido que avanzar hacia estas fórmulas de grupos ad hoc, que es lo que propuso el gobierno británico hace ya muchas fechas, en 2012, será una fórmula para ir abordando estos problemas de forma más amistosa, más efectiva y más satisfactoria para lo que es importante, que es el bienestar de las poblaciones de los dos lados de la verja. Las cuestiones de soberanía las trataremos en Naciones Unidas, como ha sido tradición, y esperamos también que en eso se abra una negociación. En además, repetir mi bienvenida. Ahora vamos a tener una reunión ampliada con nuestros equipos, en que podremos ir profundizando en cada uno de los temas que aquí se han planteado, entre otros la visión de Europa. Curiosamente, creo que es la primera vez que he tenido una coincidencia tan importante como un ministro británico. La construcción de lo que nosotros llamamos los Estados Unidos de Europa, que sería una construcción limitada a los 19 países que comparten moneda, que tendríamos que avanzar hacia un proyecto mucho más integrado, mucho más federal, con un círculo más amplio del que formaría parte el Reino Unido, y habría que asegurar la comunicación entre los dos círculos para que las decisiones que se afectasen esa avanzadilla europea de la que nosotros queremos formar parte no afecte las legítimas preocupaciones e intereses del Reino Unido, con el que compartimos, lo ha dicho el ministro, una misma visión sobre una Europa mucho más competitiva, mucho más tecnológicamente avanzada, mucho más abierta al comercio internacional y sin fronteras, y ahí vamos a trabajar juntos en los acuerdos pendientes de negociación y singularmente el acuerdo con los Estados Unidos, con los que los dos tenemos relaciones importantes. Y sin más, abrimos las preguntas, identifíquense y identifiquen a la persona a la que quieren preguntar. Como solo somos dos, tampoco es tan complicado. Graham Keighley, The Times. Señor Margallo, en el espíritu de las negociaciones, ¿perdón? Okay. In the spirit of the negotiation over Gibraltar, does this mean that Spain is going to relax the controls on the border? En nosotros, el principio básico de nuestra política exterior en este y en otros temas es el cumplimiento de la legalidad internacional. En este caso, de la legalidad europea, que nos obliga a garantizar que no atraviesen una frontera, que es frontera de la Unión Europea, tráficos ilícitos como se han producido, y he dado las cifras y estoy dispuesto a entregarle a usted las cifras que demuestran la efectividad de esos controles. A medida que esos tráficos ilícitos vayan disminuyendo, es obvio que los controles podrán ser relajados, la inspección podrá ser relajada, pero no es el caso en este momento. Las entradas de tabaco son las mismas, son las salidas de tabaco las que han encontrado caminos diferentes con una vía marítima. Y estoy seguro que un mecanismo ad hoc para hablar de esto, en que las autoridades del Peñón nos pudiesen decir cuáles son las medidas legales y prácticas que están estableciendo para reducir
esos tráficos ilícitos nos permitirían reducir los controles, que es lo que nosotros estamos deseando hacer. Quiero decirle también que se ha habilitado un carril especial para las personas, sea cual sea su nacionalidad, que trabajan en el Peñón. Se trata de investigar lo que hay que investigar, se trata de prevenir lo que hay que prevenir y no de crear dificultades añadidas e innecesarias a la gente. Un mecanismo ad hoc como el que hemos propuesto, estoy seguro que nos permitirá abordar de común acuerdo lo que hay que hacer para evitar esos tráficos, que no es que queramos hacer, es que estamos obligados a hacer, como frontera de la Unión que somos, y por tanto esa es la respuesta. Estará en función de los flujos de tráficos ilegales que se produzcan. Ninguna economía del mundo puede basarse en el contrabando, y creo que eso lo entendemos todos. Hola, buenas tardes. Soy Nicolás Caballero, de Radio Nacional de España, aquí detrás. Me gustaría preguntarle al ministro Margallo, porque estamos a 24 horas del Eurogrupo sobre Grecia. Berlín ha rechazado la propuesta griega de prolongar la ayuda financiera. La decisión, creo entender, que debe ser unánime. ¿Cómo creen que vamos directamente al abismo? ¿No? Y si fuera tan amable, señor Hammond, de contestarme, pues se lo agradecería también. La postura del gobierno español se ha basado en tres principios básicos. Debemos preservar la integridad de la Unión Económica y Monetaria, y eso exige el cumplimiento de las reglas que todos nos hemos dado a nosotros mismos. El primer tropiezo serio que tuvo la Unión Económica y Monetaria se produjo en los años 2002-2003, yo a la sazón era eurodiputado, cuando Francia y Alemania incumplen el pacto de estabilidad y en vez de decir que el pacto de estabilidad debía aplicarse, se decreta una amnistía general y un cambio de reglamento. Ahora, preservar las reglas es la única fórmula en cualquier organización y mucho más en una tan integrada como la Unión Económica y Monetaria para que eso funcione. Segundo principio es que España debe recuperar el dinero que de una u otra forma ha entregado a las autoridades griegas. Ese dinero no es el dinero del gobierno, es el dinero de todos los españoles. Por eso una quita no es en estos momentos una solución que pueda ser imaginable. Y en tercer lugar, tenemos que buscar fórmulas flexibles para impedir que se produzca una salida de Grecia de la Unión Europea o que el pueblo griego se encuentre en una situación de quiebra técnica y de grandes penurias. Pero esos son los tres principios que hay que armonizar: el respeto a las reglas, la recuperación del dinero que los españoles han puesto en circunstancias muy difíciles y haciendo sacrificios en otros terrenos, y en tercer lugar, buscar fórmulas lo suficientemente flexibles para evitar un descarrilamiento de la Unión Económica y Monetaria, que eso es lo que sería la salida de Grecia, y más penurias para el pueblo griego que lleva muchos años en situaciones muy difíciles. Well, I understand that this is a matter of considerable concern in Spain. Britain, of course, is not a member of the Eurozone, and therefore the British taxpayer has not had to contribute to the bailout of Greece so far. We believe that it is very much in the interest of the whole European Union and in the interest of the Eurozone that a solution is found to this problem, a compromise is found, and that Greece remains part of the Eurozone. Of course, we're in a stage of negotiation. We can expect all parties to the negotiation to take up positions as they negotiate. But I hope that the end result will be one of common sense prevailing, where we have a solution which allows Greece to continue inside the Eurozone, to deliver on the commitments that it has made to the Eurozone, because it is very much in Britain's interest, as it is in Spain's interest, and the whole European Union's interest, that the euro is a successful and stable currency with the concerns that are surrounded at the moment being removed as soon as possible. Thank you. Sí, soy Miguel González, del diario El País. Quería preguntarle, en primer lugar, al ministro Hammond, si lo sucedido en Ucrania, la ruptura
ya clara del alto al fuego pactado en Minsk hace que el gobierno británico y quizá algún otro gobierno más se plantee de nuevo la posibilidad de entregar armas al gobierno ucraniano, si ha llegado el momento de poner esta situación sobre la mesa. Y quería preguntarle a los dos ministros, porque en el tema de Gibraltar ambos han expresado su apoyo a la fórmula de los grupos ad hoc, fórmula que fue propuesta por el Reino Unido en el año 2012 y que España ha aceptado. Quería saber si tienen alguna fecha para que se pongan en marcha estos grupos y qué es lo que impide, si aparentemente todas las partes están de acuerdo en que ese es un foro para discutir la cooperación regional, qué es lo que impide que se ponga ya en marcha. Okay, well, thank you for the question. What's happening in the Ukraine, the question of supplying lethal aid arms to Ukrainian armed forces is one for individual national governments. It's not an EU issue or a NATO issue. You asked me whether the UK or any other country is considering lethal support to the Ukrainian armed forces. I can't speak for any other government. I know what is reported in the media about things that some other governments are considering. The UK's position is that we do not believe that at the moment it would be helpful to provide lethal support to the Ukrainian armed forces. We're clear that there can only be a political solution to the challenges in the Ukraine. There is no military solution that is acceptable. But we reserve the right to keep that position under review. We are clear that we cannot afford to allow the Ukrainian armed forces to collapse, although I think they're a long way from that position at the moment. So the UK will not change its position right now on supplying lethal aid as a consequence of what is going on the ground at the moment. On the ad hoc groups, I can only repeat that Britain remains strongly committed to the trilateral forum, but we have proposed ad hoc talks on issues of mutual interest as a way of trying to make some practical progress on better working relationships on the ground. We made that proposal in 2012. I understand now that there is some movement in recent weeks and months towards maybe being in a position to begin those talks, and we are very happy to have constructive discussions at official level with our Spanish counterparts, with the government of Gibraltar, about the format in which those talks could begin, and we hope that that will be possible. We're ready for it whenever the other parties are ready to come to the table and begin those discussions. Muchas gracias. Me ha señalado Philip Hammond el tema de suministrar armas o no, sean defensivas o ofensivas, es una decisión que corresponde a cada uno de los estados soberanos. Dicho eso, que es un hecho, a mí me gustaría que hubiese una posición común en la Unión Europea. Si queremos actuar como un actor global relevante, cuantas más cosas decidamos en común y pongamos en común, mejor. El lunes pasado entraron en vigor las decisiones que adoptamos el lunes anterior en el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, que consistían en síntesis en prorrogar las sanciones que de otra manera caducarían en un futuro próximo, incluir en la lista nombres que no estaban incluidos, de separatistas ucranianos o de rusos que ayudasen a los separatistas rusos, y en tercer lugar estudiar las sanciones de carácter económico y financiero que podrían implementarse en caso de que las cosas empeoran. Esa es la situación en la que estamos ahora. Yo coincido con Philip Hammond en que no hay solución militar en el problema ucraniano y que, por tanto, hay que apostar por un diálogo franco y abierto entre las partes. Y, en mi opinión, ese diálogo debe incluir elementos distintos. Debe dejar meridianamente claro
que Rusia tiene que aceptar la legalidad internacional, por tanto reconocer la integridad territorial de Ucrania y no reconocer ningún referéndum de secesión unilateral contrario a la Constitución ucraniana. Que las elecciones locales, por tanto, en Donbass deben realizarse con la legislación ucraniana y no con ninguna otra legislación. Y al mismo tiempo, si Rusia aceptase cumplir sus obligaciones internacionales, sería el momento en que tendríamos que buscar la fórmula de colaboración entre Rusia, con Rusia. De lo que se trata aquí es que la Unión Europea tiene que decidir si Rusia es un socio o es un adversario estratégico. Si quiere ser un socio, tenemos que buscar fórmulas de colaboración políticas, económicas, zona de libre cambio, militares, de colaboración en definitiva como entre países amigos. Pero eso tiene un prerequisito, un requisito inexcusable, una condición sine qua non, que es el respeto de la legalidad internacional, que se concreta en el respeto a la integridad territorial de Ucrania, como la propia Rusia admitió en el memorándum de Budapest. Respecto a los grupos ad hoc, nosotros no tenemos ningún inconveniente. Es decir, hemos dicho con absoluta claridad que nosotros no aceptamos el foro trilateral. Lo hemos manifestado así en la última resolución de Naciones Unidas y será reiterado hoy, pero que estamos completamente abiertos a los grupos ad hoc, que no entren en temas de soberanía, que se circunscriban a temas de ordinaria administración, que no impliquen discusiones de jurisdicción, y que entendemos que eso sería una magnífica fórmula para que podamos ir solucionando todos los temas pendientes. Será mucho más fácil, lo que me ha preguntado su colega del Times, el resolver el tema de hasta qué grado tenemos que extremar nuestros controles para evitar los tráficos ilícitos, qué fórmula tenemos para una utilización del aeropuerto que permita orillar el concepto de soberanía y, en definitiva, todas aquellas cosas que afectan al bienestar de las poblaciones. Otra cosa es que haya cálculos electorales en Gibraltar que aconsejen en estos momentos no facilitar esos acuerdos. Pero desde el punto de vista español, no estamos dispuestos a sentarnos esta misma tarde si las partes están dispuestas a coger un avión y irse a Bruselas. Can I just come back on something? I'm not sure if it was in the translation, but certainly from the UK's point of view, Putin agreeing to do something will not be the trigger for removing or relaxing sanctions. Putin actually doing something on the ground, withdrawing troops, closing the border, delivering on the ground. We've had agreements to do things before and they haven't been delivered. It's actual delivery that will trigger relaxation of the sanctions, in my judgment. Si me permites, Philip, en español se dice obras son amores y no buenas razones. Deeds, no words.